Y seguimos aquí con la tamaleada, ¿verdad, doña Isabel? Ya, ya aprendió, ya, ¿verdad? Ya aprendió. ¿Y por qué no ponen en la comi a hacer un tamal? ¿Ah? Me lo como. No, la comi no puede. No. Ni yo tampoco. Yo medio intenté hacer eso, no. No, yo sé que no lo hago. Hay mujeres como venir la tarde del lote, que hay mujer. Moviendo la tarde del lote. ¿Qué pasó, ya? Y esa es la nueva cocina kitchen que tenés. Aguándame las pestañas aquí. Es la nueva cocina que tenés. Sí. ¿A dónde lo compraste? ¿Lo compraste en Priceman o a dónde? En Walmart. ¿Es en Walmart la compraste esa? En Walmart, dije la Claudia que me compré. Que la Claudia me la regaló. ¿En Walmart o en el kiosco? Ah, ajá. Es mala Claudia. Ahí la miras así, pero mira qué brinco te sacó en Dios. Ah, no te querés acordar del gusano. No, porque no va a proceder. ¿Ah? Vamos a ver cómo quedó eso de delicia. Miren, gente, tortita de elote. El verdad que sí, mire, verdad que sí. Forma de corazón tiene, ¿ves? Mira ahí. Un máscara. Espera, es que estoy ocupado ahorita, espera. Tortizas de elote. Como cojo piezas de pollo campero, mira, babón. Deliciosa. Pero va, ah, con. Ah, oh, pedazo de fuego. ¿Con cafecito o con? Con cafecito. Los dos. Mira, con mi cafetero también. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Esta hora o la cafetera, ya? Lea, chica, no, cafetero. Ah, no ve que decían casetera. Así no. ¿Qué estás haciendo vos, chicha, saca? Teníamos a Raíza que no podía y ahora le da valor ya. Ah. Si no es por mí, no aprende. No, es que yo sí he intentado, es que sí he intentado, pero es que así demasiado aguado no se puede. Ajá. Pues ya hasta junta le echamos. ¿La qué? ¿Qué? ¿Qué? No. Mira, vaquita. Mira, vaquita. ¿Quiere que le saque? Vaquita, vaquita, ¿quiere que platiquemos y saquemos el peine? ¿Ah? No, 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 así no. ¿Quiere que saquemos el peine entonces? No, yo te voy a peinar así como el botija, le saqué el y ¡plah! Lo cachetada en la... Cachetada y mami cuando llegue. Esta chucha seca, mira cómo tienen los ojos de pintoreteado, como que de esas cotorras, mira. Al, al color de la blusa te has pintado, bateta. Obvio. Uh-huh. Y la luz al color de la blusa, no. La hice así, mira. Pero, sí. Se maquilla también, va. Yo sí. Así es. ¿Para qué lo voy a negar? Una manita de gato, ¿verdad? Una manita de gato, pues sí. Bonita, yo quiero más cocón. Nosotras hacemos el intento. Gusta, te digo. Ah. Gusta. El milagro la pintura la tiene que hacer. Ajá, pues sí, ajá, pues sí. Y la Claudia quiere hacer otro. Dele chance, la Claudia quiere hacer otro, quiere hacer otro. Quiere ver cómo le queda otro. Vamos, Clau. Sí se puede, Claudio. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos. Ya hizo un montón ya. Ah, ya hizo bastante ya. Supuestamente, mira, la que no podía. ¿Un montón de cuántos? Si unos poquitos ahí en la olla. No, mira, no, ándame. Ah, ya hay bastante ya. Ya, mira, de nada. Ya terminamos casi. ¡Oh! Cuando se trabaja igual y todos trabajamos. Ah, en conjunto, ¿verdad? Ajá, cuando trabajan en equipo. Comi, ellos las hacen y nosotros las bajoneamos, ¿verdad que sí? Nosotros los bajoneamos. Cuando se trabaja así, ajá. Y cuando se hacen las cosas, como ustedes las hacen y nosotros las deshacemos. Así. Así es la cosa. ¿Con qué vamos a comer? Y esto lo vamos a comer en el en vivo, you know? Pues sí, ¿verdad? Está quedando rico esta tarde, lo estamos. Sí, va a quedar rico. Ah. Lo único que ya no aguanta es el gran vapor. ¿Por qué? Ah, el vapor del jueves. ¿Y por qué no, pero ¿y por qué no lo cocino ahí en la cocina mejor? Porque no se puede. No se puede en la cocina. Y como ya están haciendo las tortitas también. Ah. Pero bien poquito. Solo, eso es para, solo para el buche, vaya. Sí.
mejor no, para nosotros. Solo para nosotros, ¿verdad? Mira que está bien. Sí. Del café mejor un atolito. Un atolito de elote, vaya. No se le corta a usted, amor. No, gracias a Dios, no. Pero sí se mira que anda bueno y barato, ¿verdad? ¡Ey! ¡Es de Acora la bolsada! ¡Es de Acora! A los buses lo voy a mandar yo a usted. ¿Ah? A los buses lo voy a mandar yo a usted. ¿A qué? A vender. ¿Fruta? A todo. Ah, no, que va a fuera a vender fruta, sí. Le llevo jícama, le llevo pepino, le llevo mango, le llevo guayaba. Oiga, lo que vende es eso. ¡Ey! ¡Son de Acora, de Acora! Agua de coco heladita con la bolsa. Ahí está, ¿eh? Aquí es la maestra. Conserva de coco heladita con la bolsa. Es la cuñada de Chimbo, la ¿cómo le dicen? La María. La María, ajá. Guachimbo. Vaya, está quedando rico el atol. Mire, y como ya está hirviendo, mire. Ah, cuando ya está hirviendo se le echa la leche. Y ya está espeso. Se le echa la leche. Se pone la leche. Ah. Aquí la leche se le pone a la medida de uno, como a uno le gusta. Si a uno le gusta bastante la leche, bastante. Y si no, pues poquito. ¿Y es leche de vaca? Es leche de salud. Ah, leche de salud. No es leche de vaca. No, no es leche de vaca. ¿Qué hago? Estoy volteando a verlo. Ya sabía yo que por lo estaba diciendo, me estaba odiando la mirada. Deliciosa, está cagando eso. Mira, me... Como a mí me encanta la leche bastante, por eso le echamos bastante. Para tener buen calcio en los huesos, vaya. Sí, ay, así es de que. Esto este atol casi. Está quedando riquísimo este atol de la TV. Vamos a ir a ver cómo está el trámite allá de los. Allá de los, ¿cómo se llama? De los tamalitos de elote, ¿verdad? Pues sí. Ah, tortita. Ahí está la tortita. Como que son volados de aquellos medallones, miren. Nuegados, ajá. Pero también es el nuegado de esto, ¿no? Bajo lo de yuca, hacen nuegado. Ajá, es cierto. ¡Ya estuvo vos, chucha seca! Le llevaste camino de pasear a la mascota, ¿ya la llevaste al baño? Sí, ya. Órale. ¡Ya te llevaron al baño, viejo Wambere! Ahí están los tamalitos ya. Vámonos con todo a cocerlos. Y vean, ahí está la guacalada de tamalitos de elote hecho por la chucha seca. Por doña Isabel, que también se fabricó unos. Allá por doña Lucita, que también hizo el intento y le salieron bien porque les quedaron bien. ¿Y quién más? ¿Quién más hizo tamalitos? Jessica, ¿no que ibas a hacer tamalitos vos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejaron masa. Ajá. Ah, que llevaste al niño al baño. Ah, vaya. Se te vale, jefe, te perdonas solo por eso. Al niño bebé. Al niño, sí. Se acabó la guacalada, miren. Quedó vacío el guacal. ¿Cómo fue el paparazzi usted? ¿Qué? No, que le digo yo que una vez hice atol de elote ahí abajo para vender allá de mi suegra y alguien llegó allí, no sé quién, no me acuerdo quién, y me lo vio y me lo arruinó, me hizo pura agua. Se cortó. Ralo quedó. Como que son ojos fuertes. Ah. ¿Usted le corta esto? ¿Ojos fuertes, yo? No, que si se le corta el atol. Ah, a mí. ¿Y usted, Claudia? ¿Nunca ha hecho? Sí, he visto cómo lo hacen, pero nunca he hecho agua con de la mía. Ah. Sí, porque dicen que esos ojos de gato peligrosos. Sí, peligrosos. Pero mire cómo quedó ese. Bien espesito, mire, Claudia. Ajá, se ve bien espesito. A ver qué será. Amarrarlo, pero hay que dejar espeso. Sí, porque fíjese que ¿cómo se llama? Que también la Marlene, cuando, vea hija, cuando usted está, ¿cómo se llama? Cuando está uno enojado también haciendo esto. Cuando uno sangre. No, también se acuerda cuando usted bate huevos así con la cuchara. No crece el huevo, sino que no crece. Pero no, a usted sí va, hija. A mí sí me crece. Viera que le abunda. Le abunda bastante. Y ahora te crece el huevo. ¿Nel? Así no. No. Preguntar al Luis, le crece el huevo. ¿Luis? Aquí le tienen una pregunta. Ay, mucha, va a llover. ¿Qué que va a llover? Rico. Ajá. Mira, Isabel ya anda disfrutando de las tortitas, mira. ¿Para qué la esconde? Pues si no, ¿para cómo las hemos hecho, pues? Ve. Yo creo que me la había robado. Ajá, tenemos una ladrona en el canal. Ya le va a caer Bukele y le va a decir, devuélvelo robado. Ajá. Cuando empieza ya a hervir y el olor lo dice. Ah. Como la masa de los tamales, entonces. El atol
Igual que los tamales, si, los tamales el olor. Y dice, si lo deja allí, si hierve, ¿qué pasa? No, no se ahuma. Se ahuma y se pega. Se pega, ajá, cabal. Porque desde que lo he hecho no, debe, no tiene, que, no tiene que dejar. Es como la masa para tamales, que no tienen que dejar de menear y no se les pega. Se pega, ajá. Se ha fijado que... Es cierto que dicen que los calzones, para que no se peguen los calzones. Como la Lidia, que es... Ah, que la Lidia, tío. Como lo quiso la Lidia en el 4K. Que la Lidia, ¿para qué? Para que no se ahume la masa. Cuando dicen que ya se está ahumando, que ya se siente olor ahumado, dicen que... Que las calzones. Se paja, levanta la falda así, ¿ves? Wow. La sacuden, así dicen. Así dicen. Tío, cuarte. Comi, tráigame los tamalitos para acá, por favor. La Lidia. Vamos a ponerlos aquí también. Para no desperdiciar el juego. La Lidia los calzoneó los tamalitos porque se le pían o... ¿Pero los tamalitos o los tamales de carne? No, es que también... Yo no me acuerdo qué es lo que estaban haciendo. Yo lo que sé es que a mi mamá una vez se le ahumó la masa para los tamales. Ah, pues eso quizá es. Eso es lo que tengo entendido, que mi mamá... Y yo vi que mi mamá sí le hizo así, con los faldón así. Sí, ajá. Es que yo he visto también. Sí, que la Lidia en el 4K hizo eso y fue en el... Pero yo creo que... Gente que no disimula. Yo creo que lo vamos a acomodar de mejor, Jicomi. Y como pueden ver, ¿verdad? Aquí tenemos los tamalitos ya listos en el juego, ¿verdad? En la hornilla, en la nueva cocina que tenemos, ¿verdad, chuchas? Es que estas cocinas así son hechizas de bolín ping-pong, las hacemos para testar. ¿Pero por qué? ¿Sí? Casi no tira humo. Mejor, así se van los zancudos. Ay, es el agüita para que hierva. Oígame, me está ahogando, oígame. Haciendo que llore, oígame. Ni ha llorado por nadie y el humo te está haciendo llorar. Ya estuvo la tola, oígame. Ya dijo la niña esa que está buena. Vaya conmigo. Vamos a devorarnos una tazada de atol. Ah, yes. Me está haciendo llorar, oígame. Ayúdele ya a la Ceci. Calle, cheque. A ver. Y aquí tenemos el monkey, ¿ves? Ahí está el monkey, el que vigila la zona aquí. ¡Hola, monkey! ¿Cómo estás, monkey? Por eso le dije yo que mejor le pusieran mejor esta cosa para que no se les viera ahogado, para que sí. Pues aquí no te sale. Sí, sí, no tienes razón, nada, fíjate. No te... ¡Oh! No. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! La está haciendo llegar el humo. ¡Oh, sí! Vamos a ir a ver la tal de elote. ¡Vamos a echarle un vaso de elote! De elote conmigo. Vamos a ver la tal de elote. Doña Isabel, ¿ya tomó atol de elote? No, ya no. Atol de elote, riquísimo, por cierto. Vaya, tía vaca. Se me fríe. Ahí está atol de elote. Para que relaje el cake. Qué rico. Démele una tazada ahí al verá que sí. Jessica, ¿no vas a tomar atol de elote, pues? No. Ahí hay cuchara. Qué frío. Ahí está una gaveta con cuchara. No, aquí hay trinches, ahí comes. No, aquí hay tenedores, ¿eh? Sí, aquí hay tenedores, ¿eh? Bueno. ¡Grinch! Sí, va a ser dulce. Sigamos. Ah, no, pero ya vamos a dar ahí a las vacas. A las vacas, ¿eh? Cabal. Bueno, entonces, tomando todo el delote, nos vamos a despedir en este video en Aventura con Marlene y Chuchasaca. ¡Nos vemos en Alan Vivo!